Ante cachorrita, soy Diana. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Slow Damage en la ruta de ruta común. La costumbre para los otros juegos. Aquí todavía no entramos en ruta. Bueno, en mi traducción ya entramos en una ruta al parecer, pero aquí todavía no. Ah, y por cierto, antes aviso que pronto estaré de vacaciones, así que lo más seguro es que les traiga videos de Slow Damage más seguido. Así que prepárense. Como ya voy a tener tiempo de traducir más el juego, entonces pues les trataré de traer ahora el juego al menos dos veces a la semana o una vez a la semana. Así que agárrense que tenemos más de Slow Damage por ver. Nos quedamos en nuestra primera parte de exploración o búsqueda, como a mí me gusta decir. Bien, ya hablamos con todo, con Taco, hicimos esas selecciones ahí con el reloj, que hasta la fecha sigo sin entender qué chingado significa ese reloj. Y ahora pues vamos a hacer otra decisión, conversación, elección de otro lugar, vamos a elegir otro lugar. Bien, de todos estos lugares que ya vimos en el video anterior, ahora tenemos que ir al distrito comercial de la calle Dorian, que es la quinta opción. Chimisan Jong-ho. No me equivoco. No, parece que no. Entonces, vámonos para acá. Let's go. ¡Wii! ¿Dadis? ¿Ya vieron lo que dice ahí arribita? ¿Dadis? ¿Qué clase de dadis estamos hablando ahí? A Towa le interesa esto. A mí también. Mientras caminaba por la calle, había una fila frente a una pequeña tienda. Ok. Un dulce aroma se desplaza suavemente. Suavemente. Bésame, que quiero sentir tus labios, bésame otra vez suave. Estoy yo con las canciones. Al mirarla, vi a Rey alineado al final de la fila. ¡Oh! ¡Rey! Pues, ¿qué vamos con Rey ahora? Genial. Un dulce aroma se desplaza suavemente. ¿Es una pastelería? Ok, Rey está formado en ella. ¡Ay! ¿Por qué no me sorprende de Rey? Oye. Hey, ¿qué estás haciendo? ¿Y tú qué crees, Toba? Creo que esa pregunta es bastante tonta, ¿no? Ah, Toba, me has visto. Bueno, no es que sienta vergüenza o algo así. ¿Qué? ¿De que estés formado en una pastelería, Rey? Pues yo no lo avergüenzo, la verdad. Si se te antoja un pastelito, pues a la chingada vamos a comprar un pastelito. Ok, vamos a elegir conversación. Ya me he dado cuenta por las traducciones que cada vez que estamos en la zona de exploración, tenemos que darle en conversación primero antes de irnos a lo del reloj. No, para irnos al relojito y ahora sí cambiar nuevamente de lugar. Entonces, conversemos un poco con Rey. Corebané. Vine a comprar un pastel que estará a la venta por un tiempo limitado. Ah, ¿también comerás uno después? No, no, eso, no. Era de esperar, ya lo sabía. Pues, ¿para qué preguntas? Ahí está el relojito. Acá bajita dice Urishi Sodana. Se parece feliz. No suelo traducir lo que está abajo de los personajes, pero si puedo traducírselos así con solo simplemente mirándolos, lo haré, ¿no? Entonces aquí dice abajito donde están las opciones, dice parece feliz. ¿Le decimos cosas negativas o positivas? Vamos a elegir positive. Positive. ¿En verdad que te gustan las cosas dulces? Sí, me gustan, me encantan. Si no como algo dulce, podría morir. Por dos. それじゃね。Entonces,
Me esforzaré mucho para conseguir un pastel. Nos vemos luego, Towa. Sí. Ok, ya terminamos de hablar con Rey. Por cierto, me he dado cuenta que cada vez que decimos que hacemos una elección y pasarlo de relojito, miren nuestra paleta. Empieza a adquirir colores y siempre ha estado vacía. Y nos ponen un color de acuerdo a la decisión que tomemos. Por lo que no lo he estado notando, pues desde cuando empezando este juego siempre pregunté ¿para qué chingos usamos esta paleta? Pero con la traducción que voy más avanzada en los gameplays ya voy entendiendo. Cada vez que hagamos decisiones en esta sección de búsqueda, vamos a ir llenando de colores la paleta. ¿Y para qué nos sirve la paleta al final? Pues dependiendo de Towa, que con qué tipo de persona se enfrente usando sus poderes, porque parece que Towa también tiene poderes como Aoba. Él se inspira de ello para crear sus obras, así que usa estas pinturas para hacer su obra. Por lo que capté, ¿no? Pero bueno, sigamos. Y ligamos a otro lugar otra vez. ¿Y ahora dónde vamos? Vamos a ir a la sexta opción, que sería la florería Ross, la que fuimos apenas en el video pasado. Entonces vamos a ir ahí. Pues bueno, si dice la guía, pues vamos de nuevo. Let's go. Veamos al florista de nuevo. Florería Ross. Bueno, Rose, como quieran pronunciarlo. Es el lugar al que vine no hace mucho. Tan pronto como ingreso a la tienda, el aroma fresco me golpea. ¡Ay, qué rico! No sé por qué, pero esta tienda lo hace sentir incómodo. Konnichiwa. Empleado de la florería. Bienvenido. Oh, eres el de antes. Gusto en conocerte. Y ya ni me dijiste, ¿a qué hora salías al pan? Domo. Hola. Ok, vamos a tener una conversación con el florista. Vamos a conversar con él. Ah, no. Disculpe, ¿qué se le ofrece? ¿Saber la hora de salida que tienes la chamba? ¡Uy, uy! A ver, abajo dice Scotty Kibisite Dana. Se ve un poquito complejo de tratarlo, algo así. No entiendo mucho, por ahí unos dos candies ahí que no recuerdo. Pero bueno, a ver. Vamos a elegir. Elegir la primera opción, entonces negativo. Vamos a negativo. Negativo. Yeah. No, nada. Entonces. Solo estaba de paso. Ya veo. Quiero saber sobre el tipo de flores que me han enviado. De ser así. ¿De ser así qué? ¡Ay! Algo así. Bueno, aquí yo supongo que este empleado ya acaba de terminar de hablar con Togo acerca de la persona que pues envió las flores al hospital. Aunque yo sigo sin saber si esas flores sí eran realmente para Towa o para alguien más de la clínica. También está Rey y también está Taku. No se sabe a quién iban dirigidas directamente. Pero aún así es raro, ¿no? Tenemos un misterio muy misterioso que resolver acá. Y es también que no nos queda dar una pista. Ok, digamos. Soka. Ya veo. Lástima que no pasa una conversación acerca de lo que Towa preguntó aquí. ¿Hay algo más? ¿Aquí es el salpán? Yeah. No, ya es suficiente. Mata. Estaremos esperando que vuelva nuevamente a esta tienda.
Bien, opciones otra vez. Digan adiós al florista porque ya nos vamos. Ahora nos vamos a dirigir al Parque Central Emoto, que es el séptimo lugar. Ahí está, Emoto Coen. Ahí va. Let's go, wee. Estoy diciendo, eligiendo otras, decisión. Ahora se supone que conocemos lugares. Oh, ¿dónde está, pues? Este es el parque a la entrada de la zona especial, Aunque es un parque ordinario, a menudo se usa para bazares, música en vivo y eventos los sábados y domingos. O sea, como el Zócalo aquí en mi ciudad. A menudo veo a los niños por la noche, probablemente porque hay una gran escuela cerca. Perdón, Toba, pero yo ahora nada más veo gente muerta aquí, pura gente oscura. Dado que este parque está adosado al puente, también es un lugar por el que los residentes de la zona especial E deben pasar al cruzar a la zona especial D. Ok, interesante explicación geográfica aquí. Por lo tanto, varias personas como estudiantes, oficinistas, mujeres en el negocio del agua y dependientes en el centro de la ciudad van y vienen. Se han plantado muchos árboles en el parque, por lo que mucha gente los usa para tomar un breve descanso. Achis, ¿escucho una ambulancia? ¿Pasó algo? Se puede escuchar una sirena de ambulancia desde el puente. Es un sonido muy común que puedes escuchar todos los días en esta ciudad. Ok, ¿y eso se supone que es bueno o no? Yo creo que no. ¡Ay! Ah, ¡achis, achis, achis, los mariachis! ¡Desconocido! ¡Hay un desconocido aquí! ¡Towa! ¿What? ¿Quién nos habla? ¡Yo! ¡Ah! ¡Son ustedes! Ya no son desconocidos. Me acuerdo que ya los conocí antes. El trío de raros. Y Kotaro dice: ¡Hola! ¡Toma! ¡Hola! Pues vamos a conversar con ellos a ver qué traen. Llegaste en un buen momento. ¿En serio? No, Nigo. ¿Por qué? Hay algo que quiero preguntarte. Si te llegaran a preguntar, ¿cuál te gusta más, cigarrillos o licor? ¿Qué responderías? ¿En serio? ¿Todo por...? ¿Me buscaban por esa pinche pregunta? No sean mamillas. Mi elección, yo diría que ninguno, porque no me gusta ni beber ni fumar. Pero bueno, esa es la decisión de Towa. Towa responde: ambos. Chigueo. No, ¿cuál? Solo puedes elegir uno. ¿Es en serio? ¿Me van a hacer elegir por este tipo de preguntas? ¿Tiene mucha importancia esto? Abajo dice Kotaruga, Kotaega, Shita y Owa. Ok, aquí este sí lo entiendo. Parece que Kotaru espera por una respuesta, es lo que dice. Ah, pues, veamos. ¿Positivo o negativo? Negativo o positivo. Vamos a elegir algo. Negativo. Negativo. Según la guía aquí. Dodemoi. Me da igual. Tague. ¿Ah? Esto no tiene sentido. Fue un idiota por haberte preguntado. Pensé que Towa diría algo como eso. Tienes razón. Kotaro-san, sí que te preocupas por cosas extrañas. Yo sé que vayas a golpear al que está atrasado en el dinero prestado o al que está escalando por la escalando por la adicción a las drogas. ¿Hay algo raro en eso? ¿Verdad?
Ah, Togo no pregunta, nada más dice, hay algo raro en eso. Y ahora sí, Eji, ¿verdad? Me iba a apagar la copa. Sí, se me hizo raro que Kotaro viniera a preguntarnos esto como si él fuera algo serio. Pero estoy preocupado por mi turno. ¿Cuál turno? Cualquiera da igual. Ah, Mo. Ah, vamos, Kotaro. ¿Cuánto tiempo has estado perdido? Estoy cansado de eso. Naruhodo. ¡Cállate! La motivación después de eso cambiará según el camino que tomes. Sonja. Como sea, ya nos vemos. Ya nos vamos. Nos vemos luego, Towa. Sí. Adiós. Y por favor, si me van a buscar la próxima vez, que sea para algo interesante. Ok. Nuevamente vamos a elegir otro lugar. ¿Qué toco, toco? Elegir la cuarta opción. Puse aquí en la guía, que es la cafetería Yanagawa. Así era cafetería Yanagawa. Estaba confusa el otro video cuando les estaba traduciendo esto. Sí era la cafetería Yanagawa. Bueno, vamos para acá. ¿Qué, vamos a chutar un cafecito? Koji, koji, onomitai, koji, tatsan nomitai. Chobosaku, llegamos. Es un restaurante estándar para el... Ah, perdón, estoy adelantando. Cafetería Yanagawa. Ah, voy a decir. Es un restaurante estándar para almorzar por aquí. Está a 5 minutos a pie de la clínica, así que a menudo paso por allí. La tienda abrió hace 20 años y el interior es acogedor para un momento de relajación. ¡Irasshaimase! Se ve bastante suave la cafetería, ¿eh? Camarera de habla suave. Así dice, camarera de habla suave. ¡Bienvenido! ¿Cuántas personas son? Una persona en la zona de fumadores. Entendido. En un momento la atendemos. Oh, veo gente muerta otra vez. Ah, no. Disculpe, aquí tienen el menú. Qué bonita mesera, por cierto. Café. Yo me encargo de prepararlo. Entendido. Encendí un cigarrillo y miré el interior de la tienda. Puedo ver a los clientes tomando café con una mano y otros disgustando la famosa tostada de miel. Pense, no hablen de hambre que... No hablen de hambre, dile. No hablen de comida que ya me dio hambre. Pero bueno, qué chulita, vamos a dejar hasta acá. Chin, 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 chin. Espero para que el próximo video les pueda dar una pequeñita sorpresita y que el video dure aunque sea unos 40 minutitos. Así que hasta aquí le paramos. Bueno, pues me despido, qué chulitas. Espero que pues sean pacientes con este juego, que con los gameplays vamos lento, pero ya saben, seguros, porque quiero que la traducción sea más avanzada. Me siento como los japoneses que sacan animes cada semana. Todo para que el anime no se canse al manga. En fin, me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!